Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien desde la casita. Soy la profe Jessica y el día de hoy voy a compartir 5 actividades súper divertidas para que trabajemos juntos esta semana. Pero también les cuento que vamos a trabajar con una hermosa manualidad para nuestra mamita, porque el día miércoles vamos a festejar a todas las madres. Así que juntos vamos a realizar una hermosa manualidad. Muy bien, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro Nuestros primeros pasos en la página 65. Y las actividades que vamos a hacer ahora están asociadas a una mascota muy hermosa que se llama Toby. Toby hace travesuras, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les mostré mi mascota también? Que tengo un perrito en la casa. Y ustedes también me contaron las mascotas que tenía. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo esta mascota, qué es lo que está haciendo Toby, cuáles son las travesuras de Toby. Miren, por aquí Toby está escondido debajo de la mesa. Muy bien, ¿y qué está haciendo Toby aquí? Uy, miren lo que está haciendo, por favor. Está orinando en la puerta. Ay, Toby, eso no se hace. ¿Y qué tenemos por aquí? Lo tenemos a Toby encima de la silla. Miren, se subió y está encima de la silla. Y por aquí, ¿dónde está Toby? Está detrás del árbol. Muy bien. Toby está debajo de la mesa. Toby está delante de la puerta. Toby está encima de la silla y Toby está detrás del árbol. Muy bien. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es sacar nuestros hermosos colores y vamos a pintarlo a Toby. ¿Sí? Miren, por favor. Voy a pintar a Toby que está debajo de la mesa. Tengo que pintar a Toby debajo de la mesa. Pueden usar el color que ustedes quieran. El color amarillo, pueden utilizar el color café, pueden utilizar el color anaranjado, el color que ustedes quieran. Luego vamos a pintar a Toby que está delante de la puerta. Muy bien. Luego vamos a pintar a Toby que está encima de la silla. Y luego vamos a pintar a Toby que está detrás del árbol. Esas son nuestras hermosas actividades que vamos a realizar junto a Toby. Muy bien, niños. El día de hoy vamos a avanzar el número 2. Nuestro avance es el número 2. Miren, yo aquí tengo los números en mi pared y quiero que ustedes me ayuden a reconocer el número 2. ¿Este de acá será el número 2? No. ¿Este será el número 2? Sí, muy bien. El número 2 tiene 1 y 2 caracolitos. Es un número que parece un patito. Ahora yo quiero mostrarles otra cosa. Yo tengo por aquí cuadrados rojos. Y quiero que ustedes me digan cuántos cuadrados yo tengo. 1 y 2. 1 y 2. Tengo 2 cuadrados de color rojo. Muy bien. Ahora les voy a mostrar la actividad con el numeral 2 en nuestro cuaderno. Muy bien. Siguiendo nuestra actividad de el número 2, miren lo hermoso que tengo en esta hoja. Vamos a trabajar en nuestro libro Nuestros primeros pasos en la página 66. Yo lo que voy a necesitar primero es tener mi marcador. Voy a traer mi marcador y vamos a trabajar el día de hoy con el marcador verde, ¿sí? Vamos a sacar nuestro marcador verde, vamos a abrirlo y vamos a poner la tapa en la colita. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es seguir el camino del número 2.
Comenzamos en la parte de arriba, seguimos un caminito para abajo y la rayita echada. Bastoncito para abajo, rayita echada. Bastoncito para abajo, rayita echada. Así vamos a seguir el camino del número 2 con nuestro marcador de color verde. Luego vamos a guardar nuestro marcador y vamos a sacar nuestro color amarillo. Y voy a pintar todo mi número 2 hermoso sin olvidarme ningún espacio. ¿Listo? Terminamos de hacer el caminito y luego pintamos el número 2. Ahora, en la segunda parte de esta actividad, me muestra a dos conejitos. Estos conejitos que tienen mucha hambre, les cuento. Miren, 1 y 2. Cuenten conmigo. 1 y 2. Dos conejos. ¿Y saben qué? Tenemos que darles de comer. ¿Alguien me puede decir qué comen los conejos? Zanahoria. Muy bien, los conejos comen zanahoria. Entonces nosotros vamos a sacar nuestro color y vamos a dibujar dos zanahorias en nuestra hoja para que cada conejito pueda comer una. ¿Listo? Voy a dibujar dos zanahorias para que mis conejitos puedan alimentarse, puedan estar felices y puedan seguir creciendo. Dos zanahorias. Hola niños, ¿cómo están? Seguimos con nuestras actividades para la semana. Hoy vamos a trabajar en nuestro libro, nuestros primeros pasos en la página 67, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando el numeral 2. Estamos aprendiendo a reconocer y a poder escribir el número 2, un número súper divertido. ¿Se acuerdan de la canción? El 2 es como un patito. Pues sí, el 2 tiene la forma de un patito. Miren, bastoncito para abajo, rayita echada. Bastoncito para abajo, rayita echada. Y lo que nosotros tenemos que hacer en esta actividad súper sencilla es seguir los caminitos de los número 2 que tenemos en nuestra página. ¿Sí? Miren, yo voy a utilizar mi marcador de color anaranjado, ¿sí? Voy a poner la tapa en la colita y voy a seguir el camino de todos los número 2 que están en esta página. Miren, como decoración las tengo a la zanahoria, entonces voy a trabajar con el marcador anaranjado. ¿Listo? Vamos a hacer para que ustedes vean aquí el trazo, la voy a hacer esta yo de aquí abajo, del número 2. Bastoncito para abajo, rayita echada. Hago el siguiente. Bastoncito para abajo, rayita echada. Así yo sigo el camino de los número 2 para poder escribirlo, ¿sí? Muy bien, esta actividad es súper fácil y sencilla y me van a mostrar cómo la realizan. Bueno niños, seguimos con nuestras actividades para esta semana y ahora vamos a repasar un poquito las figuras geométricas, ¿sí? Miren por acá, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué será esto? ¿Qué figura será? Un círculo, ¿no es cierto? Muy bien. Es un círculo, miren, un círculo, perfecto. Miren, yo tengo acá otro círculo pequeño. Tengo un círculo grande y tengo un círculo pequeño. Muy bien. ¿Y qué figura será esta? Un cuadrado, excelente, un cuadrado. Tengo un círculo y tengo un cuadrado. Estas dos figuras geométricas son las que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Y yo quiero mostrarles un poquito aquí, para que ustedes puedan ver, diferentes cosas que están a nuestro alrededor y que también tienen esa forma. Tienen la forma de un círculo y tienen la forma de un cuadrado. Miren,
Miren, miren, miren, yo tengo aquí un libro y este libro es cuadrado, muy bien. Tengo, miren, si les muestro mis, por favor, por aquí, tengo mis cuadros con los números y también son cuadrados. Si ustedes me acompañan por aquí, tengo las vocales y miren, ¿qué vocal tendrá forma de círculo? La vocal O, muy bien, la vocal O tiene la forma de un círculo. Hay muchas cosas que están a mi alrededor que tienen la forma de un círculo y de un cuadrado. Y esa es la siguiente actividad que vamos a realizar. Muy bien, siguiendo con nuestras actividades, ahora vamos a trabajar formando conjuntos, círculo y cuadrado, que son las figuras geométricas que acabamos de conocer, ¿sí? Vamos a trabajar en la página 71 de nuestro libro, Nuestros Primeros Pasos. Y para realizar esta actividad de los conjuntos, nosotros vamos a darle la vuelta a nuestro libro y vamos a sacar la hoja que tiene estos caminitos con las figuras, ¿sí? La vamos a sacar, vamos a pedir que nos ayuden el papá, la mamá en la casa, los hermanitos y vamos a trabajar con esta hoja, ¿sí? Para esta actividad voy a necesitar la tijera, voy a necesitar trabajar con mi tijera, ¿sí? Y ustedes, como son unos niños expertos en seguir los caminitos, lo que vamos a hacer es recortar por los caminos grandes nuestros dibujos, ¿sí? Estos dibujos tienen, miren, esta es una galleta que tiene forma de cuadrado. Esta es una bomba que tiene forma de un círculo. Este es un cuadro que tiene forma de cuadrado. Este es un reloj que tiene forma de un círculo. Esta es una ventana que tiene forma de un cuadrado. ¿Qué será esto? La tierra que tiene forma de un círculo. ¿Qué será esto de acá? Un regalo que tiene forma de cuadrado. Y así vamos a comenzar a recortar por el caminito, ¿sí? Todas las imágenes que tenemos nosotros, siempre agarrando con una mano el papel y con otra mi tijera. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Muy bien. Primero voy a recortar de esta manera todas las figuras y cuando ya las tenga todas las figuras recortadas así, voy a recortar recién por el camino pequeño. Primero por el camino grande y luego por el camino pequeño. ¿Sí? Voy a recortar. Muy bien, aquí están mis fichas, vamos a seguir recortando. Yo ya he recortado dos, he recortado a la Tierra, al planeta Tierra, y he recortado una ventana. Ahora voy a pegar estas figuras donde corresponde. Este planeta de aquí, ¿lo voy a pegar dentro del círculo o dentro del cuadrado? Dentro del círculo, muy bien, porque la forma que tiene es de un círculo, excelente. Entonces la voy a pegar aquí. Y esta ventana la voy a pegar en el círculo o en el cuadrado. En el cuadrado, excelente, porque la forma que tiene es la forma de un cuadrado. Excelente. Esa actividad voy a hacer con todas las otras figuras que tengo que recortar. Bueno, niños, les cuento que el día de hoy la actividad que vamos a realizar es un hermoso cuadro como el que yo les estoy mostrando, que va a ser el regalo para nuestra mamita. ¿Sí? Vamos a trabajar en la lámina en nuestro libro, Nuestros Primeros Pasos, en esta hermosa lámina. Y los materiales que vamos a necesitar es
una fotografía de tu mamá, vamos a necesitar nuestros colores y nuestros marcadores, ¿sí? Eso es los materiales que vamos a necesitar para diseñar este hermoso cuadro de regalo para nuestra mamita. En esta semana yo les voy a enseñar paso a paso cómo diseñar y cómo decorarlo para que el día miércoles sea un regalo muy especial para nuestra mamita, ¿sí? Mamá, feliz día. Madre de mi corazón, tú eres un bombón, endulzas la casita cual si fueras abejita. ¡Feliz día, mamá! Muy bien, niños, hoy como la última actividad de la semana, tenemos este hermoso trabajo. Guardemos las cosas. Ustedes saben que las cosas siempre tienen que ser guardadas para que luego las podamos utilizar, ¿no es cierto? A guardar, cada cosa en su lugar, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Estos materiales que tenemos aquí, tenemos que guardarlo en la caja que les corresponda, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un camino. Aquí yo tengo la caja número 1, que me dice que tengo que guardar solamente objetos solos, uno solo. Y en esta caja que tiene el número 2, tengo que guardar objetos que sean dobles, ¿sí? Que sean dos objetos solo en esta caja. Vamos a trabajar con un marcador. Ustedes pueden sacar el marcador del color que ustedes quieran. Yo voy a trabajar con el marcador anaranjado, llevando cada juguete en la caja que corresponda. Por ejemplo, aquí está la cajita 1. Que me dice que tengo que guardar elementos uno solo. Y aquí tengo un barquito. Muy bien, entonces el barquito da una vuelta y lo guardamos dentro de la caja número 1. Tengo por aquí un tambor. ¿Dónde lo voy a guardar al tambor? ¿En la caja 1 o en la caja 2? En la caja 1, porque solo es un tambor. Muy bien, voy a hacer mi caminito y voy a guardar a mi tambor en la caja 1. ¿Y qué será lo que yo tengo por acá? Pelotas. Tengo ¿cuántas pelotas? 1 y 2. ¿En qué caja la voy a guardar? En la caja número 2, perfecto, porque tengo 2 pelotas. Voy a hacer mi caminito y voy a guardar las 2 pelotas en la caja número 2. De esta manera voy a llevar todos los demás juguetes a la caja que les corresponda para que todo se quede guardadito. Bueno, niños y niñas, esas han sido nuestras actividades que vamos a trabajar esta semana. Espero que te hayan gustado y que compartas este hermoso videito también, ¿sí? Y vamos a aprender una canción y un poema muy hermoso para cantarle a nuestra mamita el día miércoles, ¿sí? Los espero a todos ustedes en nuestras clases virtuales todos los días. Les mando muchos besos, los quiero mucho y Dios quiera que pronto volvamos a encontrarnos nuevamente. ¡Chao a todos!